Estamos aquí en la mesa de los miércoles de análisis político con Ramón Izaguirre. Ramón, gracias. Arnoldo, muy buenas tardes y buenas tardes a nuestro auditorio. Entramos en materia con los temas nacionales, ¿te parece? De acuerdo, por supuesto. Bueno, yo creo que muy delicado asunto, muy inoportuno el surgimiento, no es un asunto nuevo, pero el descubrimiento a través de una investigación periodística de la existencia de una casa del presidente Enrique Peña Nieto, donde bueno, él hace vida matrimonial con Angélica Rivera, su esposa. Mira, deja tú el tema de cuánto cuesta la casa, claro, que es importante, desde luego, todo es importante. El tema de que, bueno, pues se haya aclarado que no es propiedad de él, sino de ella, pero sobre todo y fundamentalmente el hecho de que esté a nombre de una empresa que forma parte de un consorcio donde operan contratistas, empresas contratistas de obra pública del Estado de México y del Gobierno Federal, muy beneficiadas por decisiones de obra, ¿no? Ya se procesó mucho el tema, ha habido opiniones a favor y en contra, hay quienes pues, bueno, defienden mucho al presidente, hay periódicos que ni han tocado siquiera el tema, y el otro asunto es que la prensa internacional lo ha tratado profusamente. Sí. ¿No? Esto es medio de una gira internacional y del conflicto con China por la cancelación precisamente del tren. Precisamente por la cancelación. Entonces, del tren. Este es el entramado que... Sí, yo creo que... Me gustaría mucho, bueno, conocer todo. Sale el tema en un momento además muy, muy conflictivo en el país, y de una gran indignación, y este es uno de los temas que indigna mucho más. Yo diría, Arnoldo, que más allá de que la esposa del presidente efectivamente no es una empleada pública, no tiene una obligación de hacer una declaración patrimonial, el presidente sí tiene obligación de hacer una declaración patrimonial en la que incluya los bienes de ella y de sus hijos, yo creo que es un tema que se resolvería bien sencillo. Para eso sirve la transparencia, cuando efectivamente se quieren transparentar las cosas. Si bien es cierto que la obligación de transparencia no llega hasta la esposa del presidente, pero si ahorita se transparentara todo este proceso y cómo ha sido, creo que ayudaría a resolverlo si es que no hay nada oculto. Pero las suspicacias son muchas. Yo creo que efectivamente lo primero que brinca es un conflicto de intereses muy grave entre estas empresas, de las cuales todavía al menos formalmente aparece como propiedad en la casa, y la forma en la que contrataron en el Estado de México siendo Enrique Peña Nieto gobernador. Creo que eso es una de las primeras cosas que se tiene que aclarar. Y lo otro, yo sí creo que el precio llama mucho la atención, porque genera una desproporción muy grande en términos de los ingresos. Bueno, incluso tú lo comentabas ayer, ya ha seguido saliendo en las redes, de los artistas a nivel mundial más afamados que tienen mansiones en los lugares más cotizados de Hollywood o de diferentes, o de Miami o de lugares donde no tienen mansiones, salvo Oprah, mansiones tan caras, ¿no? Entonces, yo creo que sí llama la atención el si, como ahora lo veía en alguna red, que si Televisa costeó parte de esto, bueno, también en qué momento costea, cuánto costea de esta propiedad y a honras de qué, efectivamente, porque si fue una dádiva ya a Angélica Rivera siendo esposa del presidente, bueno, pues entonces el conflicto se agrava, ¿no? Claro, habría tráfico de intereses no solamente con la constructora, se me olvida ahorita el nombre, Iga, sino con Televisa también. Pero bueno, muchos detalles por explicar. Por ejemplo, la declaración patrimonial del presidente o de cualquier funcionario público lo obliga a poner los bienes de su esposa más así allá es. Del régimen por el que esté casado. La explicación del vocero es muy endeble de que es separación de bienes. Digo, no ha leído la ley el vocero. No sirve para nada. O sea, el puedes régimen, casarte, ser concubina y de todas maneras tiene que... Exacto, el régimen conyugal bajo el cual estén casados, o simplemente si hubiera un concubinato, si hubiera simplemente fuera su pareja, bueno, pues se tendría que... Y declarar también la deuda, porque si ella le debe a constructora Iga o a la inmobiliaria, esta que tiene otro nombre, también tendría que declarar el pasivo. Por supuesto, ¿no? Se tendría que declarar y se declara incluso respecto a los hijos, porque podría ser que hubiera bienes en favor de los hijos aún siendo menores de edad y aún siendo mayores de edad y aún teniendo ellos su propio patrimonio. O sea, la obligación es... Sí, yo creo que se metieron en un lío desde el momento en que reconocen, bueno, pues que viven ahí, que no pueden negarlo, el Estado Mayor custodia la casa, que lo usufructan y que es a través de una adquisición que hizo la esposa, que no aparece en la declaración patrimonial, y a través de un crédito que tampoco aparece en la declaración patrimonial de una empresa. Mira, el crédito a mí, sinceramente, no me brinca tanto. Déjame te digo por qué. Ayer oía el comentario o los comentarios que hacías con Raquel Barajas. Barajas.
A ver, es cierto, lo normal es que hubiera habido la constitución de una hipoteca, eso sería, y más en una casa con este valor, y que, bueno, pues el propio inmueble, como sucede en una hipoteca, garantizara el crédito. Pero también es común, no es raro, hacer este tipo de operaciones en las que haces un contrato privado y se va pagando mediante ciertas amortizaciones, como pareciera o nos han dicho que así es el caso, y el contrato privado dice, cuando me termines de pagar, me comprometo a escriturarte. Bueno, por ese lado, sí. Pero tendría que aparecer en la declaración patrimonial. Por supuesto, o sea, no. Eso no omite en la declaración patrimonial. Y aparte tenemos el problema fiscal. Ah, claro, el problema fiscal de qué ingresos tuvo, en este caso, Angélica Rivera. O qué ingresos tiene, igual tiene alguna regalía, alguna cosa por el estilo, qué ingresos tiene y los gastos que hace, porque muchos de estos gastos podrían ser deducibles de impuestos y bueno, el manejo también acaba reportándose al SAT. Pero vamos un poco al tema, o sea, estamos de acuerdo en que hay muchas sombras, muchas dudas sobre el tema. Demasiadas, bueno, sí. Y el gran asunto es que Enrique Peña Nieto ofreció un organismo que le llamó la Comisión Nacional Anticorrupción. Exacto. Ahora el PAN la retoma ante la ausencia de la iniciativa presidencial al respecto, que se avanzaron todas las reformas menos esa. Ajá. Y pretenden un sistema nacional anticorrupción. Pero bueno, de esto estamos llenos, ¿no? Miguel de la Madrid creó la Secretaría de la Contraloría en una crisis similar a esta, cuando la colina del perro de José López Portillo y el gran desprestigio del régimen priista como terminó. Y tomó como bandera la renovación moral de la sociedad y se creó una dependencia específica y no, a la vuelta de los años no funcionó para nada. ¿Por qué depender del gobierno? ¿Qué nos garantiza que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción? Ninguna. Cuando un simple acto de voluntad del Ejecutivo podría ser más importante, más trascendente. Por supuesto. El cumplimiento de la ley actual, ¿no? ¿Para qué inventar nuevas leyes? No hay ninguna, en lo absoluto, ninguna garantía, aún creándola. A ver, yo me remitiría incluso a otro dato, Arnoldo. Ayer los senadores decían que a lo mejor hacen un exhorto al presidente de la República para hacer públicos sus bienes. Exhorto, una invitación. Bueno, a mí me parece que valdría la pena y valdría la pena que el presidente les tomara palabra. Un exhorto a cumplir la ley. Pero la ventaja sería que los senadores también lo hicieran. Claro. ¿No? Y que los diputados también lo hicieran. Y que el PAN lo haga con sus propios militantes. Exacto. Digo, valdría la pena ver la declaración patrimonial de Luis Alberto Villarreal. Por ejemplo, o de Madero o algo por el estilo. Porque ¿dónde viven? Exacto. Tal parece que de Carlos Navarrete. Hay una fuerte crisis en torno a la figura del presidente y no estoy justificando ni mucho menos, creo que hay que hacer una investigación a fondo de esta propiedad, pero es un mal generalizado en nuestros políticos y creo que valdría la pena que la coyuntura ayudara a transparentar. Yo creo que las declaraciones patrimoniales primero tendrían que tener otra forma. La verdad es que las declaraciones patrimoniales por vía de declaración patrimonial han caído muy pocos. ¿Sí? Yo creo que tendría que haber. A nadie le ha dicho la Contraloría, vimos en su declaración patrimonial que usted es corrupto, señor. Y tendría que haber un sistema de transparencia más allá. Voy a citar un caso que luego incluso han estado pensando en acotar, pero Suecia, que es la madre del derecho de acceso a la información de hace más de 200 años, eran públicos incluso las declaraciones fiscales de las personas. Y esto precisamente por un tema de enriquecimiento, a ver cómo era posible que el vecino llegara y te hiciera una casa inmensa. Dices, a ver, bueno, pues cuánto ha ganado el vecino como para poder hacer una casa así, para poder hacer una casa así o comprar un carro así. Se ha discutido mucho si se deben acotar o no, pero yo creo que en la situación en la que atraviesa México, ahorita es cuando se tendría que abrir a una mayor transparencia, quitar estos candados de que esto no se transparenta porque son derechos del cónyuge o de la esposa o de los hijos. Bueno, creo que por motivos de seguridad o que porque para que los secuestradores no se enteren. O sea, la gente está preocupada por los secuestros porque no tiene guaruras. Los políticos tienen pues el Estado Mayor cuidar al presidente. Además, y luego el pretexto es la seguridad para no reconocer además, las cosas. Bueno, pues que eso sirva también para generar una mayor seguridad, ¿no? O sea, eso denota una gran incapacidad del Estado a generarnos seguridad. ¿No? Y como no nos puede generar seguridad, entonces tampoco nos puede generar transparencia, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de negaciones a derechos a partir de una incompetencia del Estado. Pero, ¿no? Todo esto abona a la
al gran descrédito de los políticos en su conjunto, que vemos que está siendo explotado por algunos grupos radicales para tomar acciones que tampoco conducen a ninguna parte, yo estoy de acuerdo, pero que no podemos tomar, así como no podemos tomar de pretexto la corrupción y la ineficacia de los políticos para que los grupos radicales digan váyanse todos, tampoco podemos tomar de pretexto la acción de los grupos radicales para perdonarle la vida a los políticos y no exigirles que hagan las cosas bien, muy diferente a como los han venido haciendo, ¿no? Definitivamente. Es que parece que los políticos mexicanos nos dicen, así somos, y aguántenos. Claro. Somos ladrones, somos ineficientes, pero somos los que habemos, ¿no? Sí. Entonces se friegan, ¿no? Sí, y del me parece que muy, sea, muy, ¿no? muy abusivo de su parte y que el país ya no aguante esas dos tensiones, ¿no? Sí, ahora yo me regresaría, ¿no? De veras, la falta de explicaciones, la entrevista que concede, y además muy rápida esta entrevista que concede el vocero en el noticiero de matutino de Loret de Mola, bueno, pues fue simplemente decir, Angélica Rivera tiene sus propios ingresos, o ha tenido sus propios ingresos, y de un brochazo, ¿no? Hay un régimen de separación de bienes y no hay obligación de ella de informar porque no es funcionaria pública. A ver, eso no arregla el asunto. Yo creo que, insisto, y cuando le pregunta a Loret de Mola, está eso suavecito, ¿y cuánto vale la casa? ¿Vale 7 millones? Dijo, no sé, pues yo no vivo ahí, ajá, la señora va volando a China. Ajá. Muy inconsistente, ¿no? Para ser el Estado mexicano, el vocero del Estado mexicano, pareció deplorable, ¿no? Sí, totalmente. O sea, en lugar de tener a un gobierno diciendo, a ver, la casa... Parecía el vocero de Justino Arriaga, mano, que salía a decir, no, pues sí, el terreno es mío, pero la casa no. Ándale. No, bueno, sí, casi de cualquier político, ¿no? Sí, la verdad, ¿no? Es que es mucho, muy lamentable. Y yo sí creo, el remedio de esto es la transparencia. Si se transparentara todo esto, no tendríamos ningún problema, o bien tendrían problemas los que deben tener problemas dentro del gobierno, que eso sería muy sano. Bueno, pero sí estamos de acuerdo en que si no existe esa voluntad, no va a funcionar ningún sistema nacional anticorrupción ni ninguna comisión nacional anticorrupción, y que sí, probablemente cree otra burocracia, como ya la creó la Secretaría de la Transparencia, sí, dorada, que también va a ganar altos sueldos y que no nos va a repercutir en nada. Y algo más grave, Arnoldo, si lo primero que hay que ocultar es... esta serie de bienes en el círculo tan cercano del presidente de la República, bueno, pues eso nos garantiza efectivamente la no funcionalidad de cualquier órgano anticorrupción. Yo creo que el mayor cuestionamiento es que la modernidad que pretendía Enrique Peña Nieto en base a la apertura del sistema energético, la apertura del sistema de telecomunicaciones, la construcción de un aeropuerto ultramoderno, inversión en trenes, está totalmente minada si no se logra una mínima garantía de que la corrupción tiene freno, tiene un acotamiento, tiene maneras de ser vigilada, no por los propios políticos, sino por los ciudadanos, por la sociedad. No, me queda claro que los propios políticos cambian la corrupción del que están vigilando por la propia y hacen una serie de trueques a cambio de no vigilan, a cambio de no ser vigilados y cosas por el estilo. Creo que la única forma tendría que ser esto a través de organismos ciudadanos. Digo, una vez más, no se logra por los organismos gubernamentales, se logra, como ha pasado incluso aquí en el Estado, ¿no?, por investigaciones periodísticas, ¿no?, que eso, digo, tiene un gran mérito hacia los periodistas, pero un gran demérito hacia los órganos del gobierno que tendrían que estar vigilando este tipo de cosas. Claro. Vamos a hacer un breve paréntesis, Román, para regresar con un tema local. Claro. Y de una vez lo anunciamos, que es esta intención no concretada aún de los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato de incrementarse sus sueldos pues en un 46% para los consejeros de a pie y en un 12% módico para el presidente. ¿Te parece? Sí, regresamos con el tema de